ver con lo de... Bien, y era el soporte de la última parte de la bayoneta de... Vale. Pues tiramos con esta. Bien, gracias, gracias. Los adhesivos en los muelles. Los tienes que quitar el papel. Venga, un beso, chao. Aquí estamos con el técnico del Levante y Unión Deportiva en la previa del encuentro que arranca a las 9 de la noche ante el Valencia. Alessio, ¿qué tal? Buenas tardes. Viendo la clasificación, yo no sé si es demasiado contundente decir que el equipo tiene hoy una de las últimas oportunidades para engancharse en esa batalla por la permanencia. ¿Es demasiado contundente decir eso o no? Yo creo que sí, porque que es demasiado contundente, porque aún tenemos, queda muchísima liga. Hemos visto esta semana que han salido estadísticas de equipos en condiciones bastante peores que nosotros, que han conseguido salvarse. Entonces yo creo que es un partido de más donde tenemos que hacer las cosas bien, como en todos los que nos quedan, porque sí que tenemos que saber que hay que apretar, pero nada, no, nada de última bala, porque no es eso. ¿Está mentalizado el equipo de que, como decía en la rueda de prensa previa, debe ser el Alcoyano hoy? Están muy mentalizados. Yo creo que saldremos como nunca y lo vamos a hacer, yo creo, muy bien. Del rival, del Valencia, que viene en una buena racha, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Cómo desactivar al equipo que sí finalmente va a dirigir Bordalás desde el banquillo? Bueno, sabemos que es un equipo que domina muy bien las transiciones, el juego directo, y ahí tenemos que estar muy, muy centrados. Y a partir de ahí, si somos capaces de defenderles en esto, va a salir un partido como el que queramos nosotros. ¿Cuál es el pálpito del entrenador a falta de menos de hora y media para que arranque el partido? ¿Cree que hoy sí es el día? Yo creo que es el día todos los findes, así que hoy una vez más, porque veo el equipo entrenar y me da mucha confianza, así que esperemos que sea hoy. Suerte, Alessio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí estamos con Javier Vidal, con el preparador físico del Valencia, en la previa del encuentro que arranca a las 9 de la noche aquí en el Ciutat ante el Levante. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ¿hasta qué punto marcan el partido las numerosas bajas que tiene hoy el equipo? Bueno, las bajas es una cosa que siempre está ahí, que existen, que suceden, y lo que hay que tratar siempre es de minimizarlas lo máximo posible. Es verdad que son jugadores importantes, por unos motivos o por otros, pero los que van a salir van a intentar hacerlo pues igual que los compañeros, dándolo todo, intentando
que se note lo menos posible e intentar conseguir el objetivo. El equipo que seguro quiere aprovechar la buena ola en la que viene. Es cierto que mirando ahora mismo la clasificación, no sé si uno es consciente de que quizá este partido puede marcar por dónde se va a mover el Valencia en las próximas jornadas y en el próximo tramo del campeonato. Bueno, bien es cierto que son tres puntos como cualesquiera otros, pero es verdad que aquí dentro el staff, la plantilla, sabemos que es un partido importante, que son tres puntos que pueden decidir, que es cierto que pueden ubicarnos en una zona un poco más alta y donde la que podemos estar peleando a partir de ahí durante el resto de la temporada, pero bueno, la temporada es muy larga, las rachas se suceden, ahí tenemos equipos por delante que vienen con rachas que a veces pasas 3-4 partidos sin puntuar y esto es algo que puede fluctuar, pero es verdad que es un partido importante que nos puede enganchar, enlazar una zona interesante en la parte alta. ¿Qué importancia tiene que al final sí haya podido estar hoy el jefe en el banquillo, Bordalás? Bueno, yo creo que mucha. Aunque ha estado muy presente, como comentaba anterioridad, el jueves pasado, en el día a día, visionando los entrenos, en contacto con todo el mundo y en contacto con todo lo que ocurría allí, sí que es cierto que él impregna un poquito de esa intensidad y de ese carácter que tiene y que anima mucho a motivar mucho al jugador en los instantes finales. La última, Javier, encontrarse a este Levante en crisis, ¿es una buena noticia o el hecho de que esté angustiado el Levante y que tenga quizá una de esas últimas opciones para engancharse a las posibilidades de salvación lo hacen más peligroso? Bueno, en principio no creo que sea la última o unas últimas oportunidades que tenga. La liga es muy larga, hay muchos ejemplos de equipos que consiguen salir de esa zona. El caso es que yo creo que es más un partido un poco trampa y esos equipos, por experiencia propia, por haberlo vivido, por haber estado enfrentándome a este tipo de equipos, son partidos muy duros, muy complicados. El rival lo va a dar todo desde el primer minuto y sí que es un punto de inflexión que quieren enganchar hoy y vamos a intentar tratar de impedírselo. Suerte, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues que vaya muy bien. Thank you.
Somos la red de concesionarios líder en el sector de la automoción, con 15 marcas distribuidas por 7 provincias españolas. Líderes en la comunidad valenciana y en el Ciudad de Valencia. Grupo Contact, movemos personas. Consulta nuestros concesionarios en Grupo Contact.